中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性做出中国贡献。我宣布，中国将在2年内提供20亿美元国际援助，用于支持受疫情影响的国家，特别是发展中国家抗疫斗争以及经济社会恢复发展。Así se expresó el presidente chino Xi Jinping, quien además dijo estar dispuesto a que se investigue a su país una vez que la pandemia del COVID-19 se encuentre controlada a nivel mundial. Quédate a conocer todos los detalles. Ante la presión que ha hecho Estados Unidos a nivel mundial para que China sea investigada por la gestión que hizo al inicio de la pandemia del COVID-19 en su país, finalmente el gigante asiático accedió, pero dijo que esto será posible solo cuando la pandemia esté controlada a nivel mundial. Tras rechazar previamente los llamados a una investigación sobre el origen y la propagación del COVID-19, el presidente de China, Xi Jinping, se mostró abierto a una revisión integral sobre la respuesta a la pandemia. Eso sí, solo cuando la crisis se haya resuelto. China apoya la idea de una revisión exhaustiva de la respuesta global al COVID-19 después de que se haya controlado la pandemia. Así lo dijo Xi ante la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, celebrada de manera digital. En la alocución por videoconferencia, el presidente chino insistió en que su país se ha mostrado transparente desde el principio, en medio de las críticas, sobre todo desde Estados Unidos, sobre su respuesta a la enfermedad en su territorio y el traslado de información a otras naciones. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, señaló por su parte que se llevará a cabo una evaluación independiente lo antes posible. Más de 4.7 millones de personas se han contagiado en el mundo y más de 310 mil han fallecido desde que el virus se identificó por primera vez en la ciudad central china de Wuhan el pasado diciembre. La Unión Europea presentó ante la Asamblea un borrador con la propuesta de una investigación sobre cómo se ha gestionado la pandemia y las lecciones que se pueden aprender. La portavoz de la Unión Europea, Virginia Batu, consideró que hay varias preguntas por responder como parte de esta revisión, entre ellas cómo se propagó el virus hasta convertirse en pandemia y los aspectos epidemiológicos detrás de ello. Todo ello es completamente crucial para que sigamos adelante y evitemos otra pandemia de este tipo, subrayó. Sin embargo, la portavoz consideró que no es momento de echar culpas a nadie tras las fuertes críticas hacia Pekín o a la Organización Mundial de la Salud, sobre todo por parte de Estados Unidos. De hecho, el borrador de la Unión Europea no menciona específicamente a China, informa la agencia Reuters, que asegura que la iniciativa ya cuenta con el apoyo de 116 de los 194 Estados miembros. La propuesta será votada este martes y requiere una mayoría de 2/3 para que salga adelante. Pese a la falta de críticas en esta iniciativa, el pasado mes un informe de la Unión Europea acusó a China de difundir información falsa sobre la crisis. El Servicio de Acción Externa del Bloque señaló que Rusia y en menor medida China habían promovido narrativas de la conspiración. En un momento en que la imagen exterior de China se ha visto seriamente dañada, el presidente Xi defendió la actuación de su país para controlar el virus y anunció una ayuda
de 2 millones de dólares para apoyar a los países afectados por la pandemia, en particular a las naciones más pobres. En todo este tipo, hemos hecho gala de una actitud abierta, responsable y transparente. Hemos trasladado información a la Organización Mundial de la Salud y a los países implicados de la manera más oportuna, por ejemplo, a la hora de compartir la secuencia del genoma del COVID-19. Además, el presidente chino renovó su apoyo a la Organización Mundial de la Salud y pidió más respaldo político y financiero para este organismo, en claro contraste con la línea seguida por Estados Unidos, que anunció a través de su presidente Donald Trump recientemente la retirada de su aporte económico a la institución. El líder chino insistió en que la revisión integral sobre lo ocurrido deberá ser realizada bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud y de forma objetiva e imparcial. Sin embargo, Washington intervino en las discusiones con duras críticas a la Organización Mundial de la Salud. El secretario de Sanidad de los Estados Unidos, Alex Azar, consideró que el organismo fracasó en su misión de compartir información con la comunidad internacional sobre la pandemia y pidió que asuma sus responsabilidades por ello. Esto no puede volver a ocurrir. La Organización Mundial de la Salud debe ser mucho más transparente y rendir cuentas, consideró. Además, Azar añadió que también hubo un país que no hizo gala de transparencia, en alusión a China. Y en este contexto, lo cierto es que el presidente de China prometió que las vacunas desarrolladas en su país estarán disponibles como un bien público global. Y vaya que esta declaración ha generado mucha expectativa. Además, aseguró que su país ha colaborado plenamente con la Organización Mundial de la Salud y reiteró que es necesario que las potencias del mundo le den más apoyo político y financiero a la Organización Mundial de la Salud. Después de que China dio a conocer su postura, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó esta seria acusación en contra de la Organización Mundial de la Salud. Dijo que es una marioneta de China. Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense fijó esta postura. Son una marioneta de China, están centrados en China, para decirlo mejor. Es la forma en cómo lanzó esta grave crítica sobre la respuesta de la Organización Mundial de la Salud a la emergencia mundial del COVID-19. El presidente Donald Trump no midió sus palabras y lo dijo bastante claro. Dijo que la Organización Mundial de la Salud está respondiendo a intereses del gigante asiático y confirmó que evalúa reducir o cancelar la contribución estadounidense a esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas. Esto en contraparte a lo que pidió el presidente chino de apoyar más, tanto política como financieramente, a la Organización Mundial de la Salud. La respuesta de Donald Trump fue tajante. Son una marioneta de China y están prácticamente defendiendo al gigante asiático. Están centrados en China, para decirlo mejor. Donald Trump dijo que Estados Unidos aporta unos 450 millones de dólares anuales a la Organización Mundial de la Salud, la mayor contribución de cualquier Estado miembro, pero señaló que su gobierno trabaja para reducir ese monto, desconforme con la gestión del organismo. Nos dieron muchos malos consejos, dijo, sobre la Organización Mundial de la Salud. Además, el presidente estadounidense hizo estas declaraciones el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, ha celebrado una asamblea anual, la primera desde que la pandemia arrasó el mundo después de originarse en China, causando una masiva alteración de la economía y provocando al menos 316 mil fallecimientos, cerca de un tercio en Estados Unidos. Donald Trump dijo que China solo aporta a la Organización Mundial de la Salud 40 millones de dólares al año, y una idea era que Washington redujera nuestros 450 a 400, pero algunas personas pensaron que eso era demasiado. Así está el panorama y es la respuesta que da Donald Trump a esta iniciativa que tomó el presidente chino. Y vaya que esta, pues, guerra mediática rebasa ya prácticamente plano político, económico, diplomático, y ahora pues
está la sombra amenazante de que avance hacia el terreno militar. Y bueno, en este contexto llama mucho la atención que en el caso de México, por ejemplo, se creó este hashtag a nombre del propio presidente chino, Xi Jinping, en donde se dieron puntos de vista por esto que dio a conocer pues el líder chino, y expresiones interesantes como estas, con más de 100 países exigiendo una investigación independiente sobre el origen del COVID-19, Australia gana la batalla contra China y las mentiras de Xi Jinping cada vez quedarán más al descubierto. Le salió todo mal a los chinos en su apuesta totalitaria y sucia. Estos tres ya debieran estar tras las rejas de por vida junto con Xi Jinping por crímenes de lesa humanidad, y mencionan a Tedros, a Gates y a Fauci. Además, se dieron opiniones como esta, que si China descubre la vacuna será bien público mundial y además ofrecerá pues esta asistencia por más de 2 millones de dólares. El presidente de China ofrece migajas para lavarse la cara por el daño mundial causada por el COVID-19. Además, se dieron opiniones como esta, no sé si será cierto según el calendario chino, pero hay razón en esta sentencia, 18 de mayo, y bueno, todos vivimos escondidos, solo salimos para conseguir comida. Y en esta red social pues hubo desde luego comentarios a favor, en contra del presidente chino. Lo cierto es que se hizo tendencia esta noticia. En México también muy comentado este escenario en el que China pues ofrece este tipo de ayuda a los países pobres. Así las cosas en este escenario. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y ojalá nos dejes aquí abajo tus comentarios. Hasta la próxima.